Cocina tradicional purépecha, ejemplo para que la cocina mexicana fuera declarada por la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad, es honrada por la cocinera tradicional Blancadelia Villagómez y el chef Omar Estrada en la posada de Don Vasco. Chile mulato relleno de carnitas en salsa de aguacate y mezcal, acompañado con queso cotija, churipo con perfume de hierbabuena en cazuela de barro y piedras aromáticas, salmón en salsa de biznaga y nuez acompañado de uchepo, mole tradicional michoacano, nieve de pasta y zarzamora, son algunos de los platillos que durante junio y julio se ofrecen en el restaurante del hotel. El nombre lo dice todo, Festival de Cocina Purépecha, inaugurado el miércoles por el empresario hotelero Gonzalo Brockman, quien se ocupa de presentar a la clientela local y regional la comida de México y de todo el mundo en sus ya famosos festivales que se han ganado la confianza de los comensales porque nunca se enferman. Es importante informarles que en el mes de octubre se renovó el distintivo H de higiene y este año ya ha quedado renovado el Punto Limpio, el distintivo M y el Safe Travel, otorgados por la Secretaría de Turismo Federal en nuestros dos hoteles de Michoacán, que nos da los lineamientos para enfrentar el peligro que pueda representar el virus del COVID-19 con absoluta sanitización y absoluta higiene. Seguimos tomando todas las medidas necesarias para dar la certeza y confianza a todos nuestros huéspedes, clientes y amigos que nos honran con su visita. Deseo compartirles con gran orgullo y satisfacción que la más reconocida y más importante organización mundial de clientes y huéspedes de hoteles de todo el mundo, TripAdvisor, nuevamente nos otorgó el reconocimiento Best of the Best 2020 como el mejor hotel de Pátzcuaro. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández Marín, Agencia Cuadratín.